Bienvenidos a Ubuntu y otras hierbas, episodio número 4. Hoy es 4 de julio de 2017. Y porque saber no ocupa lugar, pues por ejemplo, tal día como hoy, en 1536, pues Diego de Almagro llega a Chile. Bonita efeméride para empezar. Venga, hoy con nosotros tenemos a Fernando Lanero, que ya le conocéis, a Marcos Costales, Javier Teruelo y yo mismo, que voy a encargarme de controlar un poquito de lo que vamos a hablar. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar concretamente de software libre, de Ubuntu y de educación, que es una mezcla interesante y yo creo que nos va a poder dar un podcast entretenido. Aquí tenemos a dos personas que están especialmente conocedoras de lo que vamos a hablar, que son Javier y Fernando. Yo creo que deberíais ser los primeros que ahora os presentéis. Y creo, he leído en algún sitio que Marcos viene con ganas de bronca. Así que va a ser apasionante. Venga, Fernando, cuéntanos un poquito por qué tú sabes mucho de Linux, de Ubuntu y de educación. Pues hola, buenos días. Nos vemos por aquí. Y nada, pues simplemente deciros que no es que sepa, sino que es que la realidad es a lo que me ha empujado. Soy profe en un cole. Y hace pues cerca ya de 3 años que decidí cambiar todo el colegio a Linux. Me dieron el visto bueno. A lo mejor no sabía muy bien dónde se iba a meter el colegio con el cambio, pero bueno, ahí estamos. Y desde entonces la verdad es que al principio quizás fue un poco complicado el cambio para los profesores y tal, el adaptarse al nuevo entorno. Pero desde entonces, la verdad es que todo son ventajas en cuanto al uso y al funcionamiento. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Mucha experiencia, por lo que entendemos, son muchos años de trabajar con este tema, así que esperamos de tus opiniones. Javier, yo creo que tú también tienes experiencia en la parte educativa y desde luego en Linux y en Ubuntu. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues digamos que nosotros empezamos hace bastante tiempo, empezamos a principios de los 2000, cuando empezó toda la historia de los portátiles para alumnos, todo este famoso circo que se montó en su 2004, puede ser, 2004, 2005, te estoy hablando de memoria en estos momentos. El caso es muy simple. Empezó por una simple cuestión de presupuesto. No hubo nada más. Fue presupuesto. A partir del presupuesto, acabamos ligados al proyecto la gente que creíamos en esta historia, que ya habíamos tocado nuestras cosas. ¿Cuál es el problema? Que, claro, no es lo mismo asegurarte que en un centro con N, y de 600, y de 700, y de 1000 usuarios, te funciona todo, y sobre todo, que te funcionan maquinaria, pizarras digitales, portátiles de su padre y de su madre, impresoras cada una de su tipo y nivel. Y bueno, a partir, claro, de la complicación de qué versión es la que más gusta o la que menos. Muy bien. Ahí ya han salido cositas, ¿no? Es barato, es caro, es difícil, complicado, los drivers, impresoras, etcétera, etcétera. Yo creo que Marcos nos va a empezar a dar alguna visión, porque él también conoce, aunque no se dedica a la educación, pero él también conoce el tema de cerca, lo ha seguido. Hay por ahí una entrevista fantástica que le hizo a Fernando en su momento y que podéis leer. Y yo creo que Marcos nos puede dar alguna visión del lado oscuro de Linux y del software libre en la educación. Buenas a todos. Bueno, sé poco del tema, no tanto como vosotros, pero yo creo que para que haya un poco de debate, que sea un poco más entretenida la charla, que sea debate más que decir qué guapos somos todos, yo creo que voy a hacer de abogado del diablo y voy a hacer alguna pregunta a mala fe y como poniéndome en el lado contrario, ¿no? A ver qué tal sale. Bueno, sí, nos parece bien, claro que sí. Venga, pues vamos a meternos en harina. Fernando, tú tienes la experiencia de haber llevado a un centro educativo Linux, concretamente Ubuntu. Muy brevemente, dinos cuál es la infraestructura que tenéis montada, qué distro estáis utilizando. Digamos, haznos un pequeño scope de cómo está funcionando vuestro centro ahora mismo. Sí, para que os hagáis una idea, el hardware básico en el que funcionamos, los ordenadores, me refiero, que hay en el centro, son
cerca ya de 200 máquinas o 200 y pocas. Son ordenadores Core 2 Duo con 2, 4 GB de RAM, depende de las máquinas. Son ordenadores ya antiguos, pero que realmente funcionan muy bien con el software que tienen ahora. Y en cuanto a la versión de Ubuntu que estamos utilizando, es una mezcla entre la 14.04 y la 16.04, porque si bien la distro base era la 14, que es con la que empezamos, y todavía hay muchos ordenadores que no se han tocado, los que hay que formatear o volver a instalar, ya estoy metiendo la 16.04 de 64 bits, además. Antes estábamos en 32. Entonces, bueno, con eso pues vamos tirando, va funcionando realmente bien. En cuanto a incompatibilidades o que las máquinas se quedan obsoletas y tal, no tenemos el problema, cosa que sí hubiésemos tenido ya cuando se planteó el cambio, todas estaban con Windows XP. Esas máquinas hace 2 o 3 años ya no hubiesen soportado Windows 8. Y fijar dónde estamos, después de 3 años funcionando perfectamente, las únicas que se cambian son las que realmente se estropean hardware, no por obsolescencia de que programe el software en sí. ¿Directamente Ubuntu o algún otro sabor? No, nos hemos puesto Ubuntu directamente. Ahí el tema era elegir algo que realmente los usuarios les fuese fácil de utilizar, a usuarios que no tengan un perfil tecnológico, me refiero. A los chicos no hay problemas, porque ellos se ponen ante el ordenador y de una manera u otra terminan funcionando. El problema está en el claustro de profesores. Ahí es muy diverso, hay gente ya pues con cierta edad que tampoco no les gusta o no tienen un perfil de uso de tecnología o simplemente no le da la gana ponerse a aprender en un entorno nuevo. Entonces busqué que fuese todo muy homogéneo, no tener diferentes entornos de escritorio ni nada por el estilo. En el 2014, que es cuando hicimos la migración, pues opté por Ubuntu, porque Unity por aquel entonces era digamos lo que había impuesto Ubuntu para poder utilizar un entorno sencillo para gente que no venga del mundo de la informática ni nada por el estilo. Entonces, bueno, sí, es verdad que ahora ya cambiamos. Con lo que se nos viene encima en el 18, a ver cómo lidiamos con el tema del Nome 3. No es muy distinto de Unity, pero bueno, el cambio sí que va a haber. Entonces habrá que volver a hacer formación del profesorado. Muy bien, muchas gracias. Javier, ¿es más barato tener software libre en un centro educativo o al final es más caro? A ver, todo depende de cómo lo mires. Si lo miras desde, como muchas administraciones que externalizan el mantenimiento, puede ser incluso más caro, porque ya estás hablando de unos técnicos más especializados. Ventaríamos si es caro o si hay una cuestión de principio detrás. Si tú con eso lo que generas es una necesidad de gente con un nivel de formación determinado, con lo cual abres nichos para trabajo cualificado, en realidad. Lo cual, si habláramos a nivel de economía, yo creo que sería opinable, más allá de la pura contabilidad, que es lo que se suele mirar. Pero hay que tener en cuenta que, al menos donde estoy yo, en Cataluña, el 99% de la gestión de los centros se hace en local. El coordinador informático, que es quien está en el centro, no tienes el soporte externo, es mejorable. Mejorable, y además responde a las opiniones, hay que responder a las necesidades específicas de cada centro. Eso genera otro problema de que, claro, más caro, bueno, tus horas como profesor están pagadas ya. No es más caro. Por otro lado, quería abundar en lo que ha comentado Fernando de Unity y Genome, porque yo empecé toda esta historia con una versión de SUSE que iba con Genome 2. Ya tuve una serie de problemas, ya me he peleado mucho y tengo bastantes callos con el tema de que el usuario suele querer, y nosotros somos los primeros, eso ya lo hablamos en otro programa, el mismo escritorio. Es mi escritorio y es el que me gusta. Luego hay quien le gusta ir saltando eso ya a gustos, pero en general solemos tener eso. A partir de ahí, ¿qué más tenemos? Claro, después de acostumbrar
a mi claustro, que es lo más duro, porque los alumnos le da igual, los alumnos... El problema sobre todo entonces está dentro del claustro, no tanto en el aula, ¿verdad? Correcto, en el aula, a ver, en el aula hay un problema, pero es un problema estándar normal, es un problema estándar de yo quiero tener como en mi casa, porque lo menos que tengo en mi casa con Windows sé que puedo hacer lo que quiera, y el de aquí, por muchas protecciones que tengáis, sé que me las voy a saltar. Y puedo poner mi juego, y puedo poner mi historia, y puedo poner mi juego en línea, y puedo poner que con el Linux lo tienen más complicado, han de saber tocar más. No es que no pueden hacerlo, pueden. Sí, pero vamos, con los alumnos yo no me he encontrado ningún problema. O sea, ellos perfectamente se adaptan a lo que les pones, buscan, si no, porque no tienen miedo a tocar. Es más que nada porque a lo mejor sí. Lo que buscan también es estropear algo por ahí. Entonces, yo creo que con el alumno, o sea, no hay problema absolutamente ninguno de utilizar software libre. El problema viene de dos puntos que decías bajo mi punto de vista. El claustro y la relación con la administración pública. Son los dos únicos problemas que tiene el software libre en un centro educativo, bajo mi punto de vista. Sí, ahí está. Perdón. Dime, Francisco. No, quería meter un poquito Marcos, que yo creo que está cargando la recortada con sí, algún tema conflictivo, que vosotros mismos ahí ya nos estáis dando pistas de que no todo es un camino de rosas. Evidentemente hay algunas dificultades, que ya hablaremos de algunas más. Parece ser que sí que es más económico, sobre todo si tenemos en cuenta, supongo que no lo habéis sacado aquí, pero es un tema interesante de tratar, que en un centro educativo cabe pensar que todo el software que se tiene debe estar realizado desde el punto de vista de las licencias, sean estas las que sean. Es decir, que cuando queremos comparar nuestro software libre con un centro que no tiene software libre, deberíamos pensar si ese centro tiene todo su software absolutamente bien licenciado, ¿no? Sí, o sea, yo creo que eso es fundamental. Mira, además, a cuento de lo que estás comentando, esta semana pasada o hace dos semanas ha habido un colegio aquí en León, un centro público, que por la buena fe de un padre, pues se puso a actualizar todo el centro, porque bueno, quieren optar a una de las certificaciones en TIC que da la Junta de Castilla y León y tal. Y lo que hizo fue hacer un update a todos los ordenadores a un Windows 7 pirata. O sea, eso es inconcebible, no se puede, o sea, poner y decir que bien va nuestro centro con nuestros ordenadores con todo software pirata. O sea, eso, claro, tampoco se puede competir con software pirata si estás analizando costes, estás tal, y te metes un software pirata, eso arrasa con todo lo que, en cuanto al tema de coste. Y luego, por otro lado, claro, el problema con lo que se encuentran. Ahora les han dicho que les van a hacer una auditoría, se encuentran con todos los ordenadores piratas, se han puesto a cambiar todos los ordenadores de golpe y porrazo a Linux, a Ubuntu en concreto, sin una planificación. Entonces eso, claro, decir, no, es que el Linux no funciona en este centro. Claro, con una planificación de 3 días es que es imposible que te funcione ninguna migración. Entonces, por ahí, por ese tema es por donde van. O sea, yo creo que hay que educar mucho a la gente y trabajar con ellos para planificar las cosas y saber, o sea, hacer formación de profesorado, planificar la migración y encaminar todo hacia un uso contenido de las tecnologías. Muy bien. Marcos, de verdad, dinos en tu opinión qué es lo complicado de Linux en el sistema educativo. Lo complicado de Linux, de por qué no deberíamos usar Linux en el sistema educativo. Pues yo creo que el principal problema es que en el colegio se estudia lo que se da en la empresa privada, y en la empresa privada se da también lo que se estudió en el colegio porque es lo que se sabe. Entonces existe una pescadilla que se muerde la cola y al final es muy difícil salir de eso. ¿Qué opináis vosotros? ¿Es lo fácil seguir con ese ritmo de es lo que se enseña, es lo que, en lo que se trabaja y esa es la excusa mutua para seguir usando la Microsoft Office, Windows, o Photoshop, AutoCAD y que es muy, muy difícil salir de ellos? Pero realmente es un buen argumento que a veces sale. Bueno, yo te puedo, desde mi punto de vista, yo con lo que me he encontrado es con... Vamos a ver cómo lo explico sin ofender. El hecho
de enseñar de que llevemos desde el año 2005 más o menos utilizando software libre ha hecho que tengamos conocidos, exalumnos, gente que tiene trabajos y que intenta utilizar siempre que le es posible a software libre, mínimo software libre, máximo trabaja directamente con Linux. A nivel laboral. Por otro lado, el problema de la relación con las empresas y con la administración, hay una esquizofrenia muy salvaje, porque yo puedo entender que haya este problema en una administración, pues que se niegue a utilizar, que tenga un proyecto de Linux por ponerse la medalla, porque conocemos más de uno y más de dos, pero no tiene ningún sentido. Por ejemplo, en el caso que nos encontramos nosotros, cuando la Generalitat teóricamente estaba promocionando y teóricamente puso unos departamentos específicos razonablemente bien dotados para tirar adelante este proyecto. Cuando se cogieron unas distribuciones, cuando hay un equipo de gente que está trabajando permanentemente y que ya no es que esté trabajando gratis et amore o separado del... No, es que están literalmente separados del aula y separados de cualquier otro tipo de trabajo. No hacen más que desarrollo, teóricamente. Claro, entonces esa parte, esa especie de esquizofrenia, pues francamente, no es comprensible. Desde mi punto de vista, no es comprensible. Fernando, adelante. Vosotros, claro, ese es uno de los problemas que tienen los reinos de taifas en los que estamos ahora mismo. Porque aquí cada región tira por un lado y en ese punto nos encontramos nosotros. Desde nosotros en Cataluña, pues a lo mejor tenéis un departamento de esos aquí en Castilla y León, no se sabe muy bien por qué, ni quién ha decidido que todo se base en Microsoft y todo funcione sobre servidores Azure y todo así. Entonces nosotros tenemos el problema contrario, que no tenemos a nadie dedicado a desarrollar software libre, sino que además es Microsoft la que está metida completamente hasta dentro en toda la administración. Y claro, eso pues genera lo que yo decía antes. Yo lo de la relación con la administración lo decía desde mi punto de vista. Yo en el colegio trabajo en la secretaría, además, y estoy constantemente, pues eso, relacionándome con la consejería de educación. ¿Qué pasa? Que ellos utilizan sus plataformas, tienen sus sistemas y es todo absolutamente... Entonces, lo cual, a ver, no es imposible utilizarlo. Yo llevo en la secretaría ya 2 años con Ubuntu en mi ordenador y lo he podido hacer absolutamente todo. Pero claro, es todo más los dolores de cabeza que tienes para conseguir hacer compatible con esos sistemas privativos y cerrados y que al final al colegio no le afecta absolutamente para nada. Que claro, también tengo que mirar por el centro, no puedo estar utilizando software libre de manera cabezona y dejar cosas sin hacer ni enviar ni presentar. No, Fernando, pero yo no, es que yo no estoy diciendo eso, es que yo tengo los mismos problemas. Yo lo que digo es que es absurdo porque yo tengo los mismos problemas cuando teóricamente el proyecto venía desde allí. O sea, no es un proyecto personal, es un proyecto oficial. En su momento era un proyecto oficial y continúa siendo oficial. Sí, casi sin ayuda, casi sin soporte, pero continúa siendo oficial. Por eso digo que es absurdo. O sea, ya malo es que os lo encontréis vosotros, pero que ya me lo encuentro yo, que teóricamente está apoyado, no tiene ningún sentido. Y si a eso le sumas... Eso es mucho peor. Exactamente. A eso me refiero. Si a eso le sumas, por ejemplo, cosas pues como tener profesores que siguen, y ahí volvemos un poco al tema anterior, que siguen anclados en, es que en la selectividad me van a pedir AutoCAD y no hay manera de sacarlos, me van a pedir el Photoshop, no hay manera de sacarlos del punto de no, te van a pedir que el alumno sepa hacer edición de vídeo o edición de fotografía, te van a pedir que el alumno sepa hacer CAD, CAD no es AutoCAD, AutoCAD es un programa específico, pero no es todo. Básicamente va por ahí. Sí, es decir, lo que pasa es que la gente, pues es lo que comentaba, la gente que no tiene perfil tecnológico, ellos focalizan su atención no en el sistema que tienes que usar, pues el diseño gráfico como es CAD, sino que para ellos CAD es AutoCAD. Y en cuanto le pones un programa que no pone la barrita de arriba AutoCAD, pues ya se vuelve todo el mundo loco. Y ese es uno de los problemas grandes que hay con las migraciones en estos entornos. Yo os puedo decir, por ejemplo, que me he encontrado con una persona que después de 10 años, sí, son 10 años
de enfrentamiento. Quiero mi Photoshop. Y no, porque yo tengo mi Photoshop original, lo podemos poner. Digo, vale, ¿original para cuántos ordenadores? ¿Original para cuántos? ¿Para todo el instituto? Al final, dado que utilizamos arquitectura LDAP, es decir, cada persona tiene su usuario y ese usuario es suyo y de nadie más, y entonces da igual dónde se conecte y dónde no, optamos, pues, al final, cuando lo trajo y bajo su responsabilidad, bueno, yo te instalo con el emulador dentro de tu usuario. Porque tú me estás diciendo que esto es original. Sí, es original. Este CD Traxtata escrito a mano es original, ¿verdad? Sí, es original y lo compré. Vale, pues tú sabrás. No, pero entonces si puedes hacer esto, no. Perdona, esto está en tu usuario. Si aquí pasa algo, te pasa a ti. No al instituto. Yo lo que no haré es instalar esto en el servidor o en la máquina local. Esto es un espacio local dentro de tu usuario, de tu home. Si aquí hay algo, es tu problema. Desde un punto de vista precisamente de eso, de proteger al centro. Porque si hay un problema de licencias, quien se la carga es el centro. Tú, como coordinador informático, saltas, evidentemente. La dirección recibe un broncazo de tres pares. Pero el problema lo tiene el centro, entero, de punta a punta. En cuanto a este, lo que habéis comentado de este colegio, yo recuerdo hace unos años que salió directamente una orden, pasó en Valencia, hicieron una ofensiva desde Microsoft en Andalucía y en Valencia. Fue cuando cayó Guadalinex, puede ser, la distribución de... Sí. Guadalinex era en Extremadura, ¿verdad? Extremadura, Linex era Extremadura. Sí. Y la de Andalucía, no sé si era Guadalinex, hablo de memoria. Guadalinex, sí. Pues cayó Guadalinex a título oficial porque metieron una auditoría de Microsoft en la administración. Y claro, un montón de gente, yo no utilizo esto porque no me han dado formación, porque no me da la gana, yo me instalo mi Windows pirata. Y digamos, supongo, claro, será que estas cosas que es leyenda negra, no hay ni pruebas, no hay historias. Pero hace mucha pinta eso, hace mucha pinta o te metemos una multa multimillonaria o te cargas el proyecto. Tú sabrás. Sí, o te doy licencias para los próximos 2 años a un precio ridículo, pero te cargas el proyecto. Pero el proyecto, el Linux, te lo cargas. Y en Valencia sí que pasó, perdón. Que me da a mí ahora con lo que está pasando esta gente, porque precisamente pues han dicho que van a tener 2 auditorías de Microsoft en 2 colegios de aquí de León, y la idea que da es eso, pues, es que más Microsoft, encima de hacerse con todo lo que el espectro o la amplitud que tiene de los ordenadores de aquí de la zona en la que nos encontramos, encima hace justiciero, es juez y parte, y ya no sabe muy bien hasta qué punto va a llegar, porque bueno, imagino que haya algún organismo o la Junta mismamente sea la que tiene que velar porque las máquinas con las que funcionan pues son legales y nos instala. Es que no, tampoco sé muy bien cómo lo podrían hacer ni lo que deberían hacer, pero como esto está en un limbo ahí metido, que ya os digo que no se sabe muy bien quién es el que decide que se utilice estos sistemas operativos en ordenadores públicos y este tipo de cosas, pues al final está todo ahí enmarañado. Que bueno, a ver, cuando les digan y vayan a este centro y vean que ahora lo tienen todo cambiado a punto, a ver qué ocurre, porque claro, esos ordenadores realmente son de la Junta, venían con una licencia de Windows XP ya requete obsoleta, pero claro, la Junta puede decir que estos ordenadores tienen que estar con Windows, no son míos. Es que no sé realmente cómo va a terminar la deriva de este tipo de cosas. Entonces, sí, aquí se abre, digamos, otro melón, que es el que con qué derecho dice Microsoft que va a haber una revisión. Yo bueno, te puedo asegurar que de esas cosas que pasan en la parte de la empresa, que es la que yo conozco, ¿no?, que Microsoft te puede hacer una revisión, eso vendrá con un juez, porque si no, a mi empresa no vas a entrar a revisar nada, porque no lo puedes hacer. Pero bueno, son, digamos, otros problemas. Sí, venga, adelante. Sí, no, es que precisamente es que la otra anécdota que os iba a contar es que eso pasó en Valencia. En Valencia salió una circular directa de la Consejería de Educación. Es que el mundo de educación es donde más metido está este problema, precisamente por el problema presupuestario que tiene, en la cual se dio orden a todos los centros escolares de eliminar todos los softwares pirata, porque había una orden judicial. Microsoft había conseguido una orden judicial para poder aparecer en cualquier momento en cualquier centro y empezar a poner multas.
Es que esto, y esto ya no es, se dice, se habla, no, esto ya salió como noticia. Esto ya salió como noticia en su momento. Esto fue hace dos años y medio, por ahí. No, te la puedo intentar localizar. O sea, eso ya ha pasado. Ya, o sea, que no, es juez, parte y verdugo, directamente. Sí, bueno, es la cosa de la mafia, ¿no? Oye, hay una pregunta que tenía por aquí, por reconducir. No sé si tenéis estadísticas, Marcos o Fernando, no sé, cualquiera de vosotros. En este momento, en el conjunto del Estado, ¿no? Entendiendo cualquiera de las comunidades autónomas, ¿vosotros sabéis más o menos qué porcentaje o qué cantidad de centros tienen en todo o en parte Linux en sus instalaciones? Bueno, yo el caso que conozco de centros a 100% migrados es el de Francisco Javier y el mío. Realmente en León, por lo menos, que yo tenga conocimiento, no hay ninguno más que tenga todo migrado a Linux. Pueden tener algún ordenador, cosas sueltas por ahí, pero mira que aquí, pues, en las reuniones que tenemos, en Tarlas hablando, y yo todavía no he dado con ningún otro. León es una provincia relativamente grande, que hay diversidad de centros, y no conozco ninguno más, ya digo, aparte de nuestro aquí en León, en Cataluña. Yo realmente no conozco ningún otro, no sé si Francisco sabrá más. Javier, ¿tú sabes de más? Yo conozco al menos uno que fue en el cual nos basamos nosotros, que es otro también en Santa Coloma. Y después conozco centros que están a medias, a caballo. Pues la secretaría cuesta muchísimo migrarla. La secretaría, por ejemplo, te digo, la mía se migró cuando cayeron dos ordenadores en una semana de trabajo de investigación, que es por decreto que se ha de hacer, y venían los alumnos con los USBs de su casa a ver cómo está el trabajo, y caían los ordenadores uno tras otro. Y entonces, en base a un prototipo, la secretaría se pasó también, pero también fue una guerra, porque no, ¿por qué de hacer? Hasta que al final un día los senté y les digo, a ver, ¿qué es lo que utilizáis? No, porque las bases de datos, y que no, con el navegador. Entonces, ¿dónde está el problema? O sea, me estás diciendo, los documentos de Word los puedes hacer. ¿Qué es lo que no puedes hacer con esto que no lo puedes hacer? Pero si no, la secretaría estaría obcecada y seguiría teniendo Windows, porque fue duro de conseguir. Por otro lado, está el tema de ¿por qué es tan duro? Porque no se da formación. No se ofrece formación. Luego, una vez hecha la formación, tú puedes tener tus elecciones, mayor, menor, escoger una cosa, escoger otra, pero es que no se hace esa formación. Y eso, vuelvo otra vez al argumento anterior. El hecho de que nosotros llevemos una serie de años dando formación hace que tengamos una serie de gente que está trabajando, y que esté trabajando siempre que sea posible con software libre, y no gratis, sino libre, ofreciendo el modelo de desarrollo de yo el programa te lo pongo, lo que me pagas si quieres el mantenimiento, o sea, me pagas las horas de montaje, que a partir de ahí es tuyo. Yo, si quieres que te haga mantenimiento yo, bien, si no te lo haces tú, pues adelante, a tu aire. Incluso hay algún talibán de no, yo solo trabajo con formatos libres, solo trabajo con software libre, y si no te gusta, es tu problema. Y ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Una cosa de las que has dicho, que es la formación. Yo creo que muchas veces se centra mucho en la parte tecnológica y tal, pero hay que tener muy en cuenta con los usuarios con los que vamos a trabajar. Y sin formación es absolutamente imposible. Nosotros ahora llevamos en nuestro centro ya dos años con un plan de formación institucional que viene dictado por el centro y avalado por la Junta de Castilla y León, curiosamente. Pero vamos, la propuesta nuestra, no porque ellos tengan cursos de formación en software libre ni en utilización de otras tecnologías ni nada, sino que nosotros dijimos que para nuestra realidad necesitábamos una formación específica por las circunstancias que teníamos ahora tecnológicas en el centro, y después de dos años con el claustro formándose, viendo pues, cómo funciona el sistema nuevo, cómo es el entorno gráfico y tal, ese es el punto clave para el éxito de la migración. Tú puedes cambiar todos los ordenadores a lo largo de un curso, en un año entero los migrados, pero no puedes decir que esa migración es un éxito, porque te falta, has hecho el 50%, te falta el otro 50%, que son los usuarios. Si el usuario no va a ser capaz de utilizar ese sistema que has migrado, o sea, la migración va a ser un fracaso absoluto. Entonces,
cuando planeas una migración, un cambio de los sistemas, no puedes decir a la torera, dices, pues ala, lo cambio todo y ahí es con lo que se encuentren, es lo que va a haber y que se busquen la vida, ¿no? Porque eso va a ser un fracaso, porque vas a tener a todo el mundo en contra, porque todo el mundo va a estar diciendo, es que es todo el mismo, es que no me funciona, no sé qué, porque vienen con sus CDs, de sus programas, y ya mismamente, si les falta el Wii, un emulador de Windows, ya no van a poder arrancar nada, porque tampoco saben buscar alternativas, o no les interesa buscarlas, o es que pasan directamente del tema. Si no se lo das tú mascado, no va a haber ahí tema. Y ya os digo que la formación es absolutamente fundamental, y es algo que muy a menudo se obvia en todos los centros. Y una cosa ya, si queréis, para ir invocando, porque abrir otro melón más, que supongo que ya será para otro programa, porque abre un tema muy largo, que es el tema de los libros. Porque hemos hablado de hardware, todos los que trabajamos Linux los conocemos, el tema de los fabricantes que no te liberan el código, de la ingeniería inversa que tenemos que hacer, bueno, eso ya lo damos por asumido. El soporte, no soporte, tampoco creo yo que sea nada que desconozcamos, pero libros digitales con los cuales la casa Pandora. Sí, los libros digitales son una pesadilla, o sea, ya empezando, ya no solo porque no tengas versión Linux, que eso pasa a veces, hay muchas editoriales que no tienen la versión Linux, tienes que trabajar con un emulador. Cuando protestas, como mucho te ofrecen una plataforma en línea, como mucho, sino que ya entraríamos en otro problema que iría precisamente en el tema de esto del software propietario. Yo te ofrezco una licencia digital, todos los libros por 25 euros, por decir algo, me invento la cantidad, vale, perfecto, maravilloso, o no, porque después llega el niño en junio, quiere hacer el trabajo en verano y ese código ha caducado. ¿Y qué haces? No tienes el libro. Oiga, ¿usted me dio el libro o me hizo un alquiler? Ese es un problema realmente, realmente grave. Nosotros estamos empezando, el año que viene empezamos con plataformas digitales, libros digitales, y a ver cómo se plantea. Yo, la verdad es que todas las reuniones que he tenido con las editoriales, les estoy planteando todas estas dudas y todos estos problemas, y muchas veces que ni ellas me saben responder. O sea, yo lo que os pregunto y lo que os planteo aquí es que es la realidad del centro y la realidad con los alumnos que os vais a encontrar. Y lo que vosotros me estáis diciendo es unas cosas y unos supuestos que vosotros os estáis imaginando, pero tenéis una cantidad de problemas mayores que de primera no me estáis o no me vais a dar solución. Entonces, yo creo que ahí es realmente complejo. Marcos, sí, querías decirnos algo. Un segundo, Marcos, solo un segundo. Que aparte es un comentario nada más. Lo que sí, yo por ejemplo tenemos una plataforma de una editorial de inglés que casualmente nos ha salido a la inversa después de muchísimos problemas con ellos, porque hemos tenido problemas serios de duelo de castrones quita tu máquina de en medio y cámbiamela y así te funcionará. No, eres tú quien me vende el libro, asegúrate de que tu libro funciona. Resulta que nos estamos encontrando con que los chavales prefieren utilizar el libro en el instituto. ¿Por qué? Porque claro, instalar el libro en su casa, el ordenador ese que se funciona tan bien porque lo del instituto es una mierda, que es el comentario base, que no creo que tenga que explicártelo, Fernando, ese comentario. Para nada, vamos. Ya tengo sordera selectiva al respecto directamente, ya no lo oigo. Al revés, en su casa son incapaces de instalárselo, o se lo instalan y empieza a darle problemas, o no le reconoce la clave porque vete a saber lo que tiene en su máquina, y en cambio las máquinas del instituto funcionan. Claro, eso es un refuerzo positivo respecto al tema. Es decir, a ver, igual no es lo que te gusta o lo que estás acostumbrado, pero ¿cómo puede ser que esto te funcione sin problemas y lo tuyo que era tan bueno no? Quizá es que no estás buscando lo que es bueno, sino lo que estás acostumbrado, por malo que sea. Marcos, adelante. Sí, con el tema que se abrió ahora, yo tengo una duda desde siempre. ¿Por qué no se hace material libre? Por ejemplo, libros de textos libres en los que todos los profesores de matemáticas de España, todos los profesores de física de España, todos los profesores de tecnología de España puedan juntos crear un solo libro de texto para toda España. Un libro de texto que es libre, que incluso los alumnos puedan colaborar en él y que
sea libre, además del libre, que sea obviamente dado ese cariz, gratuito para las familias. Se ahorraría muchísimo dinero a las familias cada año y estaría siempre además actualizado. Marcos, has tocado a la bicha, o sea, Anaya no sería lo que es y el grupo mediático que vive de ellos, si hubiese eso que tú pides, claro, evidentemente. Ese es el negociazo. Ese es el negociazo de las editoriales y no solo de las editoriales, de muchos catedráticos de instituto que se dedican a hacer corta y pega para que todos los años tenga que haber un libro nuevo, ¿no? Por ahí van los tiros. Sí, pero bueno, a ver si nos pueden contar desde un colegio cómo se vive eso, cómo, qué supone poder hacer eso, si se puede. Porque para mí es algo lógico de hacer, pero no, nunca he visto que se haga. Hace como 3 años unos profesores hicieron en GitHub un libro de texto colaborativo y poco más he oído en mi vida. Entonces me extraña por qué no existe más ese tema. Pues no se promulga el hacer libros de textos libres y que sean gratuitos para las familias. Venga, Fernando, Javier, por ahí. Yo te puedo comentar una cosa y es que bajo mi punto de vista, ya dentro de los propios departamentos, es que los profesores de un departamento no se ponen de acuerdo entre sí para llegar a un acuerdo. De nada, ya estamos en un departamento, estamos hablando de 3 o 4 profesores. O sea, yo creo que ponerse de acuerdo a nivel ya no comarcal ni regional, nacional, vamos, yo creo que es una quimera absoluta. No sé, Javier, por ejemplo, qué pensará o qué, cómo lo verá, pero vamos, yo, ya os digo que el problema yo creo que viene en los acuerdos, en ponerse de acuerdo y tal, que cada uno barrera para su casa y le gustará una cosa o le gustará otra cosa. A ver, yo a la primera parte te lo simplifico con una palabra, mafia, así de sencillo. Es decir, el tema de las editoriales es lo que es y es lo que hay y vive muy bien, ya Francisco ha dicho perfectamente. No solo eso, sino que es que el problema de los libros digitales empezó precisamente por editoriales que querían romper el mercado. El problema de las de los libros digitales empezó por una editorial llamada Digital Text, y no le hago propaganda porque me parece que ya ni existe, que lo que quería era romper el mercado y que el dueño era el amigo de no sé qué político. Efectivamente, ¿sí? Como yo decía, Marcos había tocado ahí una herida sangrante, ¿no? Bueno, retomando, sí, un poquito por donde estábamos, ¿no? Hemos hablado de ventajas, como es la ventaja económica, hemos hablado de los beneficios, hablado de la libertad, hemos hablado del no pirateo, hemos hablado, aunque sea, digamos, un poquito pasando por encima, de la seguridad, ¿no? Los problemas que tienen quienes, los centros que están con otros sistemas operativos, y hemos hablado de algunas de las dificultades, ¿no? Sobre todo el claustro con su tendencia, digamos, conservadora a la hora de mantener las cosas que saben y no las que son mejores, ¿no? Y hemos hablado de algunos problemas que tienen que ver con el hecho de la falta de apoyo de las propias instituciones o de las propias consejerías dedicadas a estos temas. Y hemos hablado también de que sois un grano de arena en una playa inmensa de computación. Y bueno, ahí sí que hay bastantes centros que enseñan sobre Linux porque ahí sí que es muy evidente y sí saben, hay profesores que sí controlan mucho, si tienen sus servidores Linux, porque eso evidentemente es mucho mucho más económico que tener servidores de tipo Microsoft. Hemos hablado del futuro como problema en dos aspectos. Uno que tiene que ver con el propio Ubuntu que habéis elegido para vuestros centros y su versión ahora en GNOME 3. Y yo creo que estoy seguro que Javier va a querer hablar de las pizarras digitales y algunas de las dificultades de los códigos privativos y la imposibilidad de utilizarlos y de meterlos, ¿no? Y también hemos hablado del libro electrónico, de lo que supone suponer que has comprado un libro pero realmente lo tienes solamente alquilado y la dificultad de que muchos de ellos no tengan unas versiones que nos permitan hacerlo en Linux. No sé si se nos está escapando algo más. Quizá, Javier, el tema de las pizarras que querías hacer ahí, querías hablar de unas cuantas y bastante mal, supongo. No, yo no he hablado nunca mal de nada. ¿Cuándo? ¿Cuándo he dicho yo? Solo he dicho que SmartBoard no funciona ni para atrás, no he dicho nada, perdón.
A ver. Bueno, eso me parecía. Eso mismo. El tema de la, precisamente, una de las cosas que mejor salió de la digitalización de los centros, con mucha diferencia, en mi opinión, fue el tema de las pizarras digitales. El tema de las pizarras es una gran idea, pero estamos con el mismo problema. El problema que tenemos siempre con el hardware en Ubuntu. Tienes un paquete, tienes un instalador, y si el fabricante te deja tirado, te aguantas. Eso suponiendo que tenga el paquete para Ubuntu, que no siempre lo tiene, o para Linux, que no siempre lo tiene. En este sentido, por ejemplo, yo con la experiencia de haber trabajado en centro completo con dos distribuciones, con una SUSE, una OpenSUSE, no, con una SUSE, tres, con una SUSE, una OpenSUSE y un Ubuntu, puedo decirte que la me han vuelto muy, muy, muy loco. Pero mucho, porque prácticamente cada verano tenía que rehacer el centro entero. Y rezando porque funcionaran las pizarras. Cuando entramos a Ubuntu, conseguimos cambiar también a que podíamos comprar nosotros las pizarras, no las que nos decía el departamento. Que esa fue otra. Que claro, en principio... Con lo de las pizarras estoy contigo. O sea, realmente es un auténtico dolor de cabeza. Yo fue de los mayores problemas que me encontré en el cambio. Porque claro, no puedes decir, hola, vamos a migrar todo, pero funciona la mitad del hardware. Porque más que nada en el centro te cortan la cabeza. Entonces, ¿qué nos has puesto aquí? Y de verdad que fue un verano completo dando vueltas a la pizarra, los buscadores, drivers, hablando. Nosotros sí que es verdad que tenemos a favor una cosa, y es que en ese aspecto nuestro centro es muy homogéneo. Tenemos todo la misma marca y el mismo modelo. Entonces, bueno, dar con una, aunque cueste, pero una vez que lo tienes para todas. El mayor problema que veo es, pues, lo que es la realidad del resto de centros, que es que son a través de donaciones, son pizarras que llegan de la administración, otras van apareciendo de mil sitios. Entonces, claro, eso lo que conlleva es tener un espectro completamente heterogéneo. Tener que lo que arreglas para una, consigues en una, no te sirve para la otra, lo que consigues en esa otra no te vale para una tercera, y al final estás guiado ahí a dar vueltas y vueltas en una cosa que debería ser enchufar y a correr, no tener que, porque no es nuestra misión el hacer ports de software ni ingeniería inversa ni nada por el estilo para que eche a funcionar todo ese hardware. Entonces yo creo que es uno de los problemas que con los que se encuentra estos centros. Claro, la digitalización está muy bien, pero ¿con qué? ¿Y a costa de qué? ¿Y a costa de horas del profesorado, de los coordinadores TIC? No lo veo muy, muy claro. No sé, Xavi, ¿qué tienes ahí que decir? Bueno, yo ahí es lo que te digo. Ahora, luego después estamos con el problema que solo dejo ahí aparcado, porque ahí tenemos tela para varios programas de los 16 bits, los 32 bits, los 64 bits, y estoy por coger y montar un Spectrum en el instituto, y que trabaje todo con un Spectrum, y trabajamos con 8 bits y arreando. A ver si soy capaz de ponerlo en marcha, porque conseguir utilizar las máquinas a pleno rendimiento fue un circo interesante. Es que es muy complejo, y lo que ha sacado ahora, otra cosa que tenemos para tocar. No, pero eso para otro, eso es muy largo, eso es muy largo y muy técnico, eso... Pero luego, después, ahora mismo, por ejemplo, entramos ya no el problema de los fabricantes, que eso es lo que te digo, hasta cierto punto lo tenemos asumido. Lo tenemos asumido porque no es ni la primera ni la segunda vez que nos encontramos con ello. El problema que sí que hay ahora es lo que hablábamos el otro día, los bandazos. Tenemos todas unas pizarras montadas con un sistema. En mi caso, por ejemplo, tengo un montaje hecho con un Genome Fallback para poder funcionar, porque utilizo la 14.4, pero la utilizo con Genome Fallback porque el controlador funciona con Genome, con Unity. Para Nome 3 y YLAB. Exacto, a ver qué pasa ahora, pero el problema que tengo, yo no puedo utilizar la 16.4. Lo he probado, sí, tengo un prototipo desde el mes de abril. Y soy incapaz de arrancarla. Total y absolutamente incapaz de arrancarla.
No hay manera. Los controladores funcionan, pero el lanzador gráfico no funciona. ¿Por qué? Pues porque he cambiado el stack gráfico. Ahora esto con de esta forma tira por aquí y lo que antes conseguía salvarlo, pues no, ahora no funciona. Y te pones a rascar y tengo a veces unos alumnos de prácticas que vienen de precisamente del instituto que os he dicho antes, que este también está por completo con Linux y es donde nos reflejamos nosotros, y le hemos dedicado un mes a darle vueltas al paquete dev. Y hemos detectado dónde está el fallo. El fallo son las famosas bibliotecas de 32 bits. El IA32, y como se ha decidido suspender el mantenimiento del IA32, hemos llegado a hacer de intentar instalar uno por una las cosas. Y no hay manera. No somos capaces. No somos capaces. ¿Qué pasa? Tenemos una solución. Si el driver funciona, podemos instalar una especie de pantalla genérica que también existe. Pero claro, y vamos a hacer la bronca a los profesores. ¿Dónde está la pizarra que tenía el borde azul, que tenía esto aquí, ahora esto donde lo encuentro, cómo capturo? Ya estamos con el problema. Y, por otro lado, vale, ahora dejamos Unity. Perfecto, muy bien. Es decir, ¿cómo van a funcionar? Es decir, que tengo que esperar a la 18.4 o a la 20.4 para poder cambiar esos controladores. Estoy bastante, bastante atado al tema. Vale, efectivamente, muchos problemas por lo que veo. Con las pizarras y con algunos otros dispositivos y estas cosas, pues, complican. Y además, me imagino que no hay ayuda. Pero yo creo que Marcos tenía por ahí un par de preguntitas que quería hacer antes de terminar el programa. Marcos, adelante. Por ejemplo, yo si soy un alumno que tenga que usar Photoshop, sí o sí, o si estoy estudiando arquitectura y tengo que usar AutoCAD, sí o sí, ¿qué posibilidades tendría dentro de una escuela migrada 100% al software libre? Yo ahí realmente no te sabría explicar que no se nos ha dado caso en enseñanzas secundarias. No es tan específica la formación. Entonces, yo sí que los profesores que me han pedido programas, si no lo han sabido buscar ellos, les busco yo las alternativas, pero no me han venido, es que tengo que usar esto sí o sí. A lo mejor también porque tampoco les doy opción. Sí o sí, digo, pues sí o sí vas a usar este otro que es el que es libre. Entonces, yo ahí, no sé, como no tengo experiencia ahí, sí que tampoco te puedo contestar mucho más. No sé, Javi, si puede decirte algo o no. Yo te puedo decir que, por ejemplo, Photoshop, reitero, dada la arquitectura que utilizamos, con lo cual es lo que hay dentro del usuario, es responsabilidad del usuario, porque si utilizas un usuario genérico, entonces me negaría, precisamente por tema de licencias. Play on Linux si no instalas. Te hablo de Photoshop. Cuando hablamos de AutoCAD, no te sé decir, yo sugeriría alternativas. Programas alternativos que tienes 50 variantes, que en el fondo es que el AutoCAD no lo hace más rápido, porque el AutoCAD tiene un botón que te simplifica el trabajo. Es decir, si tú sabes lo que has de hacer, de todas formas, Play on Linux o a las malas. Oye, ¿qué problema tienes con el GIMP? Que no te tiene automatismos. Porque en el fondo te hace lo mismo. O al menos al nivel que yo sé tocar. Claro, igual resulta que un nivel más experto, más profesional, si me dices, no, es que esto no me lo hace de ninguna manera. Yo es lo que tengo como alternativas. Bien. ¿Alguna otra cosa, Marcos, que querías preguntar? Sí, y a la inversa, ¿cómo debería de un alumno que está en una escuela, digamos, típica, normal, que tiene todo software privativo, cómo podría él convencer, proponéis que el alumno entre al profesor para decirle, señor profesor, yo quiero usar software libre con usted para este trabajo o para aquel otro? Ahí entro yo. Vale, ahí muy entro bien. Yo, que soy padre de dos hijos que han tenido siempre software libre y solo software libre en su casa. Y por lo tanto han tenido que ir a un centro en el que eso era raro y en el que llegaba a no estar bien visto. Pues yo te voy a explicar algunas peleas que he tenido con los centros. Yo he conseguido que haya asignaturas en las que me habían exigido que los críos se bajasen cierta aplicación para utilizar, y yo he conseguido que eso se quitara. Así de claro. Y yo he conseguido que a los profesores, cuando me mandaban, ahí te mando el Excel de este que es imposible utilizar con LibreOffice, cartita al director diciendo, oiga, que me... Hombre, carta al director y a la inspección, claro. Me están haciendo utilizar un software y, por lo tanto, me están haciendo comprar una licencia que yo no tengo.
y a mí nadie me puede obligar a eso. Yo sí he peleado mucho en los centros y sí he peleado, sí he evangelizado mucho con mis hijos, que cada vez que les han dicho aquí os dejo para que os bajéis en tal sitio, ellos han preguntado, ¿y tiene la versión de Linux? Y esa es la forma. Es decir, al final, en esto como en otras muchas cosas, es decir, la educación tiene que ver con el hecho de que tú defiendas tus posturas incluso allí donde eres una clara minoría, ¿no? Y para un usuario de Ubuntu, en este caso, mis dos hijos han utilizado siempre Ubuntu, al principio es complicado y luego les da un margen de distinción, ¿no? Y otra pregunta más. Yo creo que algunos profesores que sí querrían migrar su colegio a software libre, pero o no tienen conocimientos o quieren tener un soporte, una garantía detrás. ¿Eso cómo se plantea hoy en día desde el punto de vista de una escuela? Es decir, yo quiero poner software libre, pero ¿quién lo mantiene? ¿Lo mantenéis vosotros, no? Tengo entendido, Fernando, Francisco, a nivel personal, ¿qué pasa el día que ya no estéis? ¿Qué garantía existe? ¿Qué soporte existe si se migra a software libre? Sí. La pregunta sería que el día que vosotros no estéis en vuestros centros, ¿eso va a continuar vivo? A ver, yo precisamente una de las cosas que me frena hacer ciertos proyectos y arrancar ciertos proyectos es el hecho de que lo primero que miro es por el centro. Yo en teoría tenemos un soporte oficial, mejor o peor, pero existe un soporte oficial, con lo cual mi postura es no voy a hacer nada, por lo cual el soporte oficial me diga no, yo esto no te lo mantengo porque lo has tocado. Eso me frena a la hora de ciertos proyectos. En el caso nuestro, el problema está en eso. Claro, ahí sí que empecé yo. Es verdad que a lo largo de este curso en el que estoy, pues en el que estamos, es que me llegan los avisos de postales y me está cortando. Entonces el tema está en que a lo largo de este curso hemos conseguido pues implantar una comisión TIC que sepa cómo está funcionando todo, que tenga acceso a todo. Entonces, bueno, más o menos ya no soy yo solo el que lleva todo el peso de de mantenimiento, etcétera, sino que pues, con otros compañeros, otros profesores, nos vamos ayudando y les voy contando cómo funciona todo para que en el caso de que yo no esté, pues pueda seguir funcionando el tema. Pero es una cosa compleja porque al final prácticamente es como se transmitía de la cultura, vamos de boca en boca, no vamos de otra manera. Entonces es el asunto, es complejo, es un tema complejo de guiar y de hacer. Muy bien, pues yo creo que ha sido una charla interesantísima. Me creo que queda otro programa con aspectos más técnicos, porque a alguien le puede interesar toda esa parte que no hemos tocado nada más que por encima. Pero yo creo que hemos dado una visión del tema, ¿no? Importante, interesante y desde ópticas y desde gente que conoce. Pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio número 4 de Ubuntu y otras hierbas. Gracias a Fernando, a Marcos y a Javier por sus intervenciones. Gracias. Y la siguiente, pues no lo sé, Marco nos dirá. Muy bien, lo vamos viendo sobre la semana. Venga, muchas gracias a todos. Venga, igualmente. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.